las de televisión. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con información importante de Barranca Bermeja y la región. Iniciamos con titulares. Fue asesinado un hombre en el barrio Antonio Nariño en horas de la noche del martes 8 de febrero. Autoridades se pronunciaron al respecto. En el corregimiento El Llanito, un hombre se suicidó dentro de una vivienda. Hasta el lugar llegaron las unidades de la SIGIL. Un desalojo fue presentado en mediaciones de los lotes aledaños al barrio La Candelaria. Comunidad habló para Enlace Noticias. Fue promocionada la marca Ciudad en Barranca Bermeja a través de un evento realizado en el Coliseo Luis F. Castellanos. Y en los deportes, después de 6 años fue habilitado el estadio de softball en Barranca Bermeja. Director de Inderva se refirió al acuerdo llegado con los clubes. Y al cierre, en la Casa del Libro Total, se llevará a cabo la experiencia del rap en la Ribera. La periodista Paola López hizo la invitación de este evento cultural. Con el patrocinio de producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. Fue asesinado un joven en el barrio Antonio Nariño en horas de la noche del martes 8 de febrero. Como Jaider José Zabaleta Terraza, de 17 años de edad, fue el menor asesinado en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Expresan los vecinos, la víctima se encontraba al interior de una vivienda cuando fue atacado por un hombre que le disparó con arma de fuego en reiteradas ocasiones. Esto sucedió a las 8:30 de la noche. Según información de las autoridades, este menor era llamado alias Totoy. Señalan que esta persona se había fugado del centro de reclusión del menor infractor Cromi, donde tenía una sindicación por el delito de homicidio. Según el reporte, se encontraba departiendo en este lugar con personas consumidoras de alucinógenos. Totoy también presentaba anotaciones por tráfico y porte de estupefacientes a su corta edad. También tendría relación con el nombramiento de su alias en un panfleto circulado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, del año pasado. Se espera que a través de un vocero del Departamento de Policía del Magdalena Medio brinde información oportuna del caso y sus investigaciones. Y autoridades de Policía Nacional se pronunciaron ante el asesinato registrado en el barrio Antonio Nariño. El día de ayer, siendo las 8:30 de la noche, en el barrio Antonio Nariño, municipio de Barranca Bermeja, se presenta el homicidio del señor Jaider José Zabaleta Terraza, conocido como Totoy, quien fue ultimado por arma de fuego en la parte trasera de una vivienda. Joven de 18 años, quien presenta anotaciones por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Días anteriores, el occiso se había fugado del centro transitorio de rehabilitación para menores. Una vez se conoce el caso, la Policía Nacional hace presencia en el lugar, recolectando información para dar con los responsables de estos hechos lo más pronto posible. Invitamos a la comunidad a suministrar información que permita avanzar en investigación. Comunicándose a la línea de emergencia 123, se garantizará absoluta reserva. En el corregimiento El Llanito, un hombre se suicidó dentro de una vivienda. Hasta el lugar llegaron las autoridades de la SIGIL. En el corregimiento El Llanito, la comunidad quedó consternada cuando se conoció la noticia de que un hombre quedó suspendido con una soga en un árbol de mango. Al parecer, información de la comunidad, el hecho se presentó al interior de una vivienda en el sector conocido como la Curva de los Ratones. El hombre tenía aproximadamente 40 años de edad. Las autoridades llegaron hasta el sitio para adelantar la inspección técnica del cadáver para establecer su identidad. Se espera un pronunciamiento de las autoridades con referencia a este caso. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita www.chrome.com.co. Y un desalojo fue registrado en inmediaciones de los lotes aledaños al barrio La Candelaria.
El periodista Carlos Andrés Cuadrado ha hecho el siguiente informe. En horas de la mañana se presentó un desalojo en predios aledaños al barrio La Candelaria. Asegura la comunidad de que fueron 9 mujeres las que fueron desalojadas en este sector de Barranca Bermeja. Afirman de que hay niños, adultos, mayores y en fin otras personas que están siendo vulneradas. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Eso, nosotros estamos allá hace 4 años viviéndolo, 9 familias. Yo soy una persona desplazada, tengo un hijo enfermo con epilepsia. Yo también mantengo muy enferma, sufro mucho de la tensión, el azúcar, debilidad y cuestión del colon. La verdad que no sé por qué motivo nos tienen que estar sacando de ahí si nosotros no le hemos quitado nada a nadie, porque el padre nos ha regalado el terreno para vivir. O sea, nosotros no estamos invadiendo, porque eso fue un lote que nos lo regalaron para poder organizar las casas. Supuestamente que había que pedir un permiso, nosotros no lo pedimos y la verdad que por eso nos están desalojando de ahí. Yo no tengo para dónde ir en esos momentos, no tengo un peso donde ir a pagar un mes de arriendo, ni mucho menos, no sé cuáles sean los términos que vamos a poder tener hasta última hora. Expresa la comunidad que estos lotes son de la diócesis de Barranca Bermeja. Los que reclaman esos predios son la Junta de Acción Comunal de este barrio. Este lote pertenece a la curia de Barranca Bermeja. El padre le dio la concesión de que pueden habitar el lote, es decir, tienen el permiso del dueño del lote para poder vivir ahí, ¿sí? Hay unas querellas por la presidenta de la Junta de Acción Comunal y hay una querella por un señor llamado Víctor, es edil de la comuna, de los cuales argumentan de que en ese lote vienen unas construcciones del distrito de Barranca Bermeja. Ojo, un lote que es de la curia, van a ser unas construcciones del distrito de Barranca Bermeja, que es ilógico. Dos, el man argumenta que también es invasor. El señor Víctor argumenta de que como las mujeres no sacaron su permiso de construcción, automáticamente ellas les llegó la demolición. ¿Sí? Mi pregunta es, son víctimas del conflicto, ellas han tenido toda la intención de llegar al diálogo, pero ahorita las víctimas van a ser revictimizadas. ¿Por qué le digo eso? Porque ni siquiera está claro el subsidio de arriendo, no está claro para dónde se van a ir. Una de las afectadas habló cómo su madre se ve afectada por estos desalojos. Son mujeres desplazadas, mujeres vulnerables y aparte de eso, madres cabezas de familia, hay niños menores de edad, personas discapacitadas, señoras de la tercera edad, y en esos momentos mi mamá se encuentra muy mal de salud porque ella sufre de nervios, y al ver todo ese poconón de policías, la SIJÍN, el SMAT y mejor dicho, o sea, es algo impresionante. Mi pregunta al alcalde es esta: ¿dónde está el derecho de igualdad? Porque es que resulta y pasa de que a nosotros nos han establecido una demanda donde construimos unas casitas de madera sin un permiso, ¿sí? Hay que respetar la ley y es cierto que uno no puede construir sin permiso, pero el barrio La Candelaria está construida, todas las casas de 2 pisos, es una zona de alto riesgo y ninguna vivienda fue a pedir un permiso para construir la casa. Ante esta orden policial estaremos buscando una respuesta por parte de la Alcaldía Distrital y también del Departamento de Policía del Magdalena Medio. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias. Siga usted con más información en estudio. Es el informe de Carlos Andrés Cuadrado a esta hora del mediodía. Y en otras noticias, fue promocionada la marca Ciudad en Barranca Bermeja a través de un evento realizado en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. A las afueras del Coliseo Luis F. Castellano se llevó a cabo el acto de presentación de la marca Ciudad Barranca Bermeja en el corazón, lema que identifica la personalidad, la esencia y el orgullo de ser barranqueño. Es poner a Barranca Bermeja en el mundo con una marca que representa la humanidad de los barranqueños, su ubicación geográfica, la alegría, la gastronomía, pero también el corazón de Colombia, que es un corazón de oportunidades. Barranca Bermeja es la centralidad quizás con mayor expectativa del país, pero todo eso había que representarlo en una simbología que viaja a las ferias turísticas, a las ferias empresariales. Vamos a estar en los diferentes aeropuertos, en todo lo que es la publicidad nacional e internacional. La directora colombiana Lida Sofía Nusan Robles fue elegida para desarrollar el concepto de diseño que nos identificará como barranqueños ante el país y el mundo.
El desarrollo de una marca propia contribuye a la consolidación en el mercado o posicionamiento estratégico de una ciudad, como es el caso de nuestra amada Barranca Bermeja. Realmente, una marca ciudad hace posible que sectores como urbanismo, educación, comercio, inversión, destaquen y desarrollen, potencialicen una ciudad como la nuestra. El corazón, su principal aliado, son varios los aspectos del ADN de la marca que se introducen para generar el producto final, entre ellos la personalidad. Que primero que todo lo tenemos todo para enamorarnos, primero que todo los barranqueños, y enamorar al Magdalena Medio, enamorar a Colombia y a todos los extranjeros para que visiten nuestra región. Siempre sabemos y tenemos en conocimiento que somos el centro geográfico de nuestro país. El lanzamiento de la marca Ciudad contó con la presencia del Fondo Nacional de Turismo Fontur, empresarios, comerciantes, industriales, deportistas y autoridades distritales. Cabe destacar que Alianza Petrolera será el principal embajador de dar a conocer la marca Ciudad por el país. Ecopetrol pidió desmontar valla ubicada en instalaciones de la USO. Daniel Sosa, de la subdirectiva Barranca Bermeja, habló para Enlace Noticias. Una nueva polémica se ha generado debido a la valla publicitaria que se encuentra en las instalaciones de la USO Nacional. En esta ocasión, Ecopetrol realizó el llamado a la USO para que retire la actual publicidad que se encuentra en el predio llamado Colegio USO, el cual es propiedad de la empresa, señalando que se está realizando un uso indebido en este espacio. El viernes pasado fuimos notificados con un oficio dirigido por Ecopetrol a la organización sindical, donde nos instan a desmontar la valla de apoyo que hemos instalado en la sede de la subdirectiva Barranca Bermeja en apoyo al pacto histórico. Desde luego que nosotros como organización sindical lamentamos esta postura de Ecopetrol, porque con este hecho, con este comunicado, pues lógicamente también se está demostrando que está participando en política en contra también de una apuesta de un proyecto político que, entre otras cosas, ha recogido la simpatía generalizada de la población. Los dirigentes señalaron que desde el pasado viernes fueron notificados mediante un oficio, el cual responderán cumpliendo según las normas de la ley. Estas reclamaciones por parte de Ecopetrol están totalmente sin fundamento y sin sustento, ¿sí? Recordar, por ejemplo, también en la presidencia de Juan Carlos Echeverry se trajo cualquier cantidad, decenas de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación cuando la presidía Alejandro Ordóñez, se lo llevó para el stack jurídico, para control disciplinario en Ecopetrol. Entonces, ellos son quienes han utilizado Ecopetrol como instrumento para pagar favores políticos. Los sindicalistas también señalaron que este predio fue entregado en comodato años atrás, por lo cual la ciudadanía y la asocia con la Unión Sindical y no con Ecopetrol. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa, ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.chrome.com.co. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Arroz Supremo por 5 libras, 5 mil pesos. Dúo Jabón Loza Creme, Limón, 5.900 pesos. Papel higiénico Rosal Plus por 12 rollos, 9.990 pesos. Miro Doy Pack, 5.600 pesos. Leche en polvo El Rodeo, 6.900 pesos. Ladrina Carne a la Parrilla con Vegetales, 4.100 pesos. Dog Chow Adultos Razas Pequeñas, 8.750 pesos. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene. Te alegra la vida, es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo y en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión.
De regreso a clase con su cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15%, cacharrería La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al Parque Las Palomas, cacharrería La Pinta, de la mano con los estudiantes. El Pacto Histórico invita a todos los barranqueños, a todos los habitantes del Magdalena Medio. Este 12 de febrero, en el Cristo Petrolero a las 5 de la tarde. Que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja a encontrarnos con Gustavo Petro, próximo presidente de nuestro país. Saludo a Barranca Bermeja, vamos hacia la victoria. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses en convenio con la ESA. Por libranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Vanish líquido por 800 mililitros, 12 mil pesos. Coca-Cola por 3 litros, 5 mil 100 pesos. Mortadela de pollo de Lichicks, 5 mil 400 pesos. Carne molida de pollo de Lichicks, 2.850 pesos. Detergente en polvo 3D multiusos, 4.500 pesos. Salsa de tomate del huerto, 2.500 pesos. Suavizante Aromatel floral por 1.4 litros, 5.600 pesos. No te pierdas Cuando el río suena, una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena, en febrero, solo por Enlace Televisión. Continuamos en Enlace Noticias. Un taxista de Barranca Bermeja busca a propietarios de un mercado que olvidó dentro de su baúl de su automóvil. Inardo Sánchez, taxista de Barranca Bermeja y con un corazón humilde lleno de esperanza, ha querido acercarse a las cámaras de Enlace Televisión con el objetivo de encontrar a aquella persona que le dejó un mercado en el baúl de su carro cuando le ofreció los servicios públicos en el sector comercial. Entre el horario de la mañana y tipo 2:30, 3 de la tarde que yo laboré, o fue el día lunes, porque la verdad yo me vine a dar de cuenta de ese mercado ayer como a las 3 de la tarde que abrí el baúl. Entonces la verdad me interesa entregarle ese mercado a los propietarios y me interesa entregarlo lo más pronto posible porque hay una verdura y se está deteriorando. Pues asegura que ha tratado de buscar por distintas comunas a la persona indicada para encontrar al dueño de los alimentos y útiles de aseo. No me acuerdo ni me parece que lo recogí por el lado del sector comercial, algo así por el Parque de la Constitución, en la calle, sobre la calle 49. Pero no recuerdo, de pronto mirándolos, cuando yo les voy a hacer la entrega al mercado, yo los recuerdo. Pero la verdad no recuerdo ni a dónde los llevé, si recordara ya se lo hubiera entregado. En su carro de placas SQC574 de Barranco Bermeja, lleva el mercado en su baúl con las esperanzas de que esa persona pueda aparecer y entregarle su alimento que con tanto esfuerzo compró. El número de contacto es 311-893-5744, es el número personal mío. Entonces, cualquier cosa, por favor, comunicarse. Le agradezco que se comunique la persona interesada de verdad, la propietaria del mercado. Porque usted sabe que a veces en estos casos suelen salir abejitas. Entonces, me interesa entregarle el mercado a la persona quien lo compró. Rodando en este vehículo, espera encontrar al propietario o propietaria para llenar de felicidad y darle un abrazo grande a la persona que olvidó estas bolsas. La Caja de Compensación Familiar de Barranca Bermeja, CAFABA, entregará kits escolares a sus afiliados. El regreso a clase es con el kit escolar CAFABA 2022. En este año, la Caja de Compensación Familiar de los Barranqueños entregará 10.367 kits escolares a sus afiliados en las categorías A y B, escolarizados de primero a 11 grado. Queremos invitar a todos nuestros afiliados que han sido escogidos para recibir este beneficio, para que asistan en los días previstos por CAFABA. No queremos que ni un solo kit
quede sin ser entregado, porque sabemos que estamos brindando una oportunidad para que los menores puedan avanzar en el proceso educativo. CAFABA entregará los kits escolares a partir del 14 al 20 de febrero en el área metropolitana de Barranca Bermeja, en el Coliseo Luis Francisco Castellanos, desde las 6 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua, y en el Corregimiento El Centro, en la Agencia de Empleo ubicada en la vereda Pueblo Regado, desde las 7 de la mañana a 11:30 y de la 1 a 4 de la tarde. Estamos realizando un gran esfuerzo, ya que somos la única caja en la región que entregamos un kit de este valor con útiles de muy buena calidad con proveedores netamente barranqueños. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co. 9 y 10 de febrero, sus precios locos en sus tiendas. Autoservicio La Quinta tiene este 9 y 10 de febrero la gran promoción de los precios locos en algunos productos seleccionados de las tiendas. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos 9 y 10 de febrero a nuestro gran evento Precios Locos, donde podremos encontrar descuentos con el 20, 30 hasta un 40% de descuento. Hasta un 10, 20 y 40% de descuento, Autoservicio La Quinta lo atenderá con el mejor servicio y calidad en las diferentes tiendas de la región. Los esperamos para que nos visiten en nuestras tiendas Aguachica, Bucaramanga, Torcoroma, Parque Infantil. Visítenos para que puedan llevar estas grandes ofertas que Autoservicio La Quinta les prepara siempre a nuestros clientes. Recuerde que este 9 y 10 de febrero usted podrá comprar en Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Conozca a continuación la sección de Vida y Salud sobre el comportamiento de la pandemia del COVID-19 en Barranca Bermeja. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este martes 8 de febrero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 139 personas activas con coronavirus en la ciudad. Esta vez se recuperaron de esta enfermedad 118 casos positivos en 44 mujeres y 74 hombres. En unidades de cuidados intensivos se encuentran 26 pacientes, en los centros de salud 76, en casa 1.098 personas aliviándose, para un total en 1.200 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones de personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. A continuación, conozca las noticias más leídas en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. La periodista Ivonne Martínez tiene los detalles. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. En Barranca Bermeja es controversia las clases presenciales. Esto se debe a que padres de familia instauraron una denuncia en la cual señalan que los menores no cuentan con todas las medidas de bioseguridad para recibir clases. Ante esta situación, el secretario de Educación habló al respecto, señalando que se cumplen todas las normas de bioseguridad y que las fotos en las cuales se ven estudiantes de pie fueron tomadas al inicio de clase. Veamos los comentarios. Marta Ferreira, protocolos y los ve uno todos los días en la calle, en fiestas, discotecas y centros comerciales, como si nada. Margie Guerrero, no están peleando por las aglomeraciones, es porque les toca recibir las clases de pie y fuera de eso en los colegios y escuelas no están dando el PAE a todos los niños. Joana Pineda, en el curso de mi hija hay más de 40 y él mismo dice que deben haber máximo 35, entonces ni siquiera son coherentes con lo que dicen. En Santander lo más leído es el alza en el precio de los alimentos. Esto se debe a que algunos alimentos de la canasta familiar subieron de precio. Según los comerciantes, este fenómeno se debe al descenso de los niveles de producción en el departamento y en especial por el confinamiento por COVID, ya que varios agricultores perdieron sus cosechas. Y una noticia consternó a Colombia el día de ayer y fue el derrumbe de una luz de tierra que dejó a más de 6 personas heridas y 6 muertos. Esto se registró en Pereira, sector en la avenida del río. Este derrumbe de grandes proporciones se generó en la parte alta de la montaña y dejó varias viviendas destruidas.
Esta y otras noticias puede encontrarla a través de nuestra página web www.enlacetelevisión.com para que esté más informado. Llegó el momento de hacer una pausa, ya volvemos. El Pacto Histórico invita a todos los barranqueños, a todos los habitantes del Magdalena Medio. Este 12 de febrero, en el Cristo Petrolero a las 5 de la tarde. Que asistamos masivamente toda Barranca Bermeja a encontrarnos con Gustavo Petro, próximo presidente de nuestro país. Saludo a Barranca Bermeja, vamos hacia la victoria. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Precios locos en los autoservicios La Quinta. Arroz Supremo por 5 libras, 5,000 pesos. Dúo Jabón Loza Creme, Limón, 5,900 pesos. Papel higiénico Rosal Plus por 12 rollos, 9,990 pesos. Miro Doy Pack, 5,600 pesos. Leche en polvo El Rodeo, 6,900 pesos. Ladrina Carne a la Parrilla con Vegetales, 4,100 pesos. Dog Chow Adultos Razas Pequeñas, 8,750 pesos. Kit Escolar Cafaba. Desde el 14 al 20 de febrero, Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a 11 grado. Reclámalo en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua. En el Corregimiento El Centro, en la Agencia de Empleo Vereda Pueblo Regado, de 7 de la mañana a 11:30 y de 1 a 4 de la tarde. Consulta si eres beneficiario en la página web www.cafaba.com.co. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Heladería de la Barra Cream, tu helado de calidad Cosby. Ubicado en la calle 47 con carrera 25, esquina, continúa el restaurante La Barra Pub. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría, por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Un barranqueño participará en los Guinness Records con 700 golpes de balón. Este espectáculo será en la ciudad de Bucaramanga el día domingo. Bueno, es un evento que se va a realizar el domingo ahorita 13 de febrero en el Centro Comercial del Cacique, en el segundo piso, y consiste en dominar el balón durante una hora sin dejarlo caer y alternando los pies, o sea, izquierdo, derecho, toda la hora. Entonces, para que apoye. Hace ya 7 años. Sí, soy barranqueño, nací en Miraflores, tuve la oportunidad de entrenar con el profesor El Turco y Hilton,
con los pelados de acá de la profesional. Estuve en un proceso así como para jugar micro, pero me jodí la rodilla y de ahí para allá dominio. Mi nombre es Leonardo Moreno. Domingo 13 de febrero aquí en el Centro Comercial de Cacique. Vamos a entrar en el libro de los récords Guinness dominando el balón. Ya sabes. Y después de 6 años fue habilitado el estadio de softball en Barranca Bermeja. El director del INDERBA se refirió al acuerdo llegado con los clubes. En vista al estadio del béisbol, el 26 de abril, el director de INDERBA, Francisco Ernesto Monsalve Peña, resaltó la importancia de este deporte a nivel local y nacional e indicó que las puertas de este escenario de la pelota caliente abrirá después de 6 años nuevamente sus puertas para la práctica de este deporte por parte de los distintos clubes y comunidad estudiantil del distrito. Y quiero que sepan que a partir de hoy está abierto el estadio para todo el mundo. Para los jóvenes, para los clubes, para las universidades, para los colegios, para que disfrutemos del el estadio. No es de INDERBA, el estadio es de la ciudad, el estadio es de todos. Y es que después de 6 años de estar cerrado, ya comenzamos a reunirnos. Hoy estoy reunido con Marcelino Buendía y vamos a planificar unas acciones importantes aprovechando el centenario. Vamos a tratar, digamos, de que no solamente organicemos eventos, sino que nazca el béisbol o renazca el béisbol como hace muchos años era. Como nos lo demostró hoy Caimanes de Barranquilla, y hoy hay una fiebre por el béisbol. Por su parte, Marceliano Buendía, entrenador de ese deporte, se mostró muy satisfecho con la decisión de habilitar después de mucho tiempo este recinto deportivo. Queremos es ver este escenario lleno otra vez de niños, ¿sí? Masificar el béisbol para podernos proyectarnos a grandes eventos, ¿sí? Ver este escenario en competencia y poder realizar todo lo que nosotros hemos soñado, ¿sí? Ver un deportista o ver un beisbolista firmado a nivel profesional. Con la reapertura del estadio de béisbol, la Villa Deportiva del distrito sigue siendo considerada una de las mejores de la región y del país. Jugadores de la Alianza Petrolera recibieron su nueva indumentaria para este 2022. La máquina amarilla tiene nueva indumentaria para esta temporada de 2022, conservando un uniforme donde predomina el negro y el amarillo. Pasa a ser parte de los detalles. El equipo aurinegro quiere seguir cautivando a los barranqueños y colombianos con sus uniformes. En el centro de la camisa hay un corazón rojo, como lo señala su texto. Queríamos presentar la nueva piel que lucirá la Alianza Petrolera en este año. Pero sobre todo queríamos hacerlo porque hay un nuevo patrocinador. Es la ciudad de Barranca Bermeja, que orgullosamente la vamos a llevar en el corazón por todos los estadios de Colombia. Y Dios quiera que en el año del centenario podamos llevarla por algunos estadios del mundo. Además, el segundo y tercer uniforme será de color azul y morado, respectivamente, con el que se busca un toque más casual respecto al negro y con el que se espera cubrir al público que desea algo diferente al negro, para llevar consigo la piel del equipo de todos. Lo importante era mostrar la nueva indumentaria, la nueva camisa que está bien bonita, agradecerle a toda la gente de la alcaldía por el apoyo hacia el equipo y esperemos que el día viernes lucirla ante un rival, un equipo grande de Colombia como es Nacional y poder hacer las cosas bien. Creo que todo contento nuevamente de estar acá, diciendo otro año la camiseta de la Alianza Petrolera. Este año con la ayuda del Señor nos va a ir muy bien. La nueva piel estuvo muy hermosa y bueno, Dios quiera que podamos estar en las finales y que toda la gente también pueda adquirir la nueva camiseta de la Alianza Petrolera. El lanzamiento de este nuevo equipamiento se llevó a cabo el martes 8 de febrero. Se tenía planeado hacerlo en la plazoleta del Coliseo Luis F. Castellanos, en conjunto con la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, que hizo su lanzamiento de marca Ciudad, que además estará ahora en la parte central adelantera de la camisa La Máquina Amarilla. Y en la Casa del Libro Total se llevará a cabo Experiencia del Rap en La Ribera. La periodista Paola López hizo la invitación de este evento cultural.
Oigan, si ustedes quieren conocer detalles de cómo ha avanzado la cultura del rap en Barranca Bermeja, les tengo la invitación en la Casa del Libro. El próximo viernes 11 de febrero nos vamos a encontrar allí con unos chicos que llevan ya mucho tiempo haciendo rap, otros que apenas están iniciando. Vamos a hablar del contexto de la escena local, regional, nacional. ¿Cuál es esa proyección que tienen estos muchachos que tienen una capacidad increíble de creación? Y por supuesto, voy a participar contando mi experiencia como madre de uno de los artistas que están surgiendo en este momento en Barranca Bermeja, en este género urbano. Así que nos vemos todos el viernes 11 de febrero a las 6:30 en la Casa del Libro. ¡Chao! De esta manera terminamos Enlace Noticias. Recuerden que esto es lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Y televisión más cerca de ti.